Yolanda se extrañó al ver que su hijo no iba hacia ella para saludarla. Mareada por el calor, se despegó las sábanas, contempló la noche. No había nadie con quien hablar, todos dormían. Se levantó en sigilo de su cama. Intranquila, miró hacia el patio donde los perros no paraban de ladrar. Percibió una quietud absoluta. Vio a Jonás sentado en una silla en el umbral de su casa. Le dije, ya llegaste, y él no me respondió. Pues nomás se quedó serio, se me quedó viendo. Métete pa' adentro, pa' la casa. ¿Qué estás haciendo ahí? Pásate. Métete pa' adentro, Jonás, le dije. Nomás vi que se me quedaba viendo y lo abracé y le dije, pásate pa' adentro. Yolanda estaba soñando. La cara de Jonás, ojos chiquitos, boca chiquita, según su mamá, se desgajó en la oscuridad como si el paso de la noche lo hiciera caer.